Ok, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por darme el chance de hacer esta presentación a ustedes. Y estoy muy agradecido que haya tantas personas viendo esto. Lo que voy a hablar es sobre los sellos que fueron puestos por los americanos después de la guerra hispanoamericana. Y estos sellos fueron puestos por primera vez en el 1899. Y entre varias emisiones que se hicieron por diferentes imprentas, duró hasta 1910. Tengo cuatro partes en la exhibición, una introducción, hablo de las alegorías cubanas que fueron imprimidas por el Bureau de Engraving and Printing. Perdonen que lo tenga todo en inglés, pero es la manera que he hecho las presentaciones acá y traducirlo al español, aunque lo puedo hablar bien, pero muchas de las palabras técnicas cuestan trabajo, así que si digo algo en que no está bien, le agradecería que me lo corrijan para que otra vez pueda yo hacerla mejor. Después hablo un poco de la República de Cuba y entonces acá presento los sellos que fueron imprimidos por el American Banknote Company para la República de Cuba. Empezamos básicamente cuando Fitzgerald Lee, que era el embajador americano en los Estados Unidos por el tiempo, pidió al gobierno americano que mandara un acorazado a Cuba porque para poder defender los intereses de los ciudadanos americanos allá. En aquellos tiempos había muchas revueltas entre los cubanos que querían la libertad contra el gobierno español y tenían miedo que volviera a pasar algo, y entonces pidió que viniera el barco. El barco que mandó y llegó en Cuba el 24 de enero del 98 fue el acorazado Maine. El barco está en una fotografía de cuando entró a la bahía de La Habana, pero el 15 de febrero, como a las 9:00 de la noche, hubo una explosión en el barco. Y los americanos le echaron la culpa a los españoles. Y en el mes de abril, básicamente, los dos países se declararon guerra uno contra el otro. Lo que ha sido descubierto más, fue descubierto mucho más adelante, es que lo que le pasó al Maine fue una explosión interior. Y era algo que había pasado en otros barcos americanos cuando estaban en lugares que eran un poco más calientes. El carbón que tenía era muy combustible. Y aunque en otros lugares no había explotado, habían tenido algunos fuegos. Y después que chequearon, honestamente, todas las explosiones que había, enseñaron que era de adentro para afuera. Pero eso fue después más tarde. Y en aquel momento había muchas de los Estados Unidos de liberar, no tanto a Cuba, sino para acogerse a Cuba. El 22 de enero, las tropas americanas desembarcaron en Daiquirí. Y básicamente en dos meses, como dos meses más tarde, cuando capturaron cuando Santiago capituló en julio, en agosto se acabó la guerra. Bajo el Tratado de París, todos los soldados españoles y todos los miembros del gobierno tenían que irse de la isla de Cuba el diciembre 31 de 1898. Pasado eso, en diciembre de 1898, el correo americano puso un anuncio en el New York Post pidiendo diseños para estampillas para Cuba. Ellos se dieron cuenta que esto no podían bastar en lista para el primero de enero y lo que hicieron fue que los sellos que existían en ese momento en los Estados Unidos, que eran conocidos by the Bureau Issues, fueran sobrecargados para usar en Cuba. El sobre que tengo puesto aquí es un sobre de agosto 4, 98. Está cancelado por un cancelador español. Básicamente, en todos los sellos cancelados en 98 y muchos al principio del 99 están cancelados por canceladores españoles, ya que no había cancelador americano en Cuba. Este sello era 2 centavos,
bajo la orden que habían puesto que todos los miembros que sean relacionados con el ejército iban a pagar el mismo flete por una carta que lo pudieran pagar los Estados Unidos. Aquí tienen los siete sellos que fueron imprimidos por el gobierno americano, que fueron sobrecargados por el gobierno americano. Por sello de uno lo cargaron a 1 centavo, el de 2 centavos. 2 centavos y medio fue un error. Creían que había ese tipo de flete y no existía. El de 3 centavos, en aquellos tiempos, el flete por España entre una carta de La Habana a otra, a la siguiente, llama esto, provincia, era 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Ellos, este es el sello de entrega inmediata, un servicio que no había en Cuba bajo los españoles. Este fue un servicio nuevo que incluyeron los americanos. Siendo un servicio nuevo, explica por qué este es un sello que es muy duro de conseguir en sobres. Todos estos se pueden conseguir en sobre, el de 10 centavos un poco más raro, pero este es, vaya, este es básicamente raro tratar de conseguir ya en un sobre. Basado en eso, entonces regresamos para atrás a cuáles fueron la criteria que pusieron los americanos para poder hacer los sellos de especiales para Cuba. Lo que ellos pusieron dos cosas. Básicamente, el sello no podía tener la imagen de una persona o de algún evento que haya pasado en Cuba. Tenía que ser un símbolo o una alegoría que representara la cultura cubana y la economía. De ahí viene el nombre de los sellos alegorías cubanas, que es, you know, allegory en inglés. Uno de los agentes que mandó diseño fue el señor William Curtis, que trabajaba para el Chicago. Él envió básicamente la idea para 5 diseños. Uno usar el castillo del morro. El otro, la estatua de la cubana es la India. Un grupo de palmas reales, una planta de una finca de tabaco y una cara de Cristóbal Colón. El señor Raymond Smith, que trabajaba para el Bureau de Engraving and Printing, él fue el que hizo los dados, los ties para los sellos. Cogió muchas de las ideas del señor Curtis, porque de 1 centavo tiene la estatua de Colón. El de 2 centavos, un grupo de palmas reales. El de 3 centavos tiene la estatua de la India en La Habana. El 4 usó el Umbria, que es una Cunard, un barco de la Cunard. Dice que eso representa el comercio. Y el número 5 es un par de oxen, no sé cómo se dice en español. Bueno. Perdón. Y atrás de ellos se ve un ingenio. Aquí tenemos una copia de una carta mandada por lo que era el director de las oficinas de correo el 17 de enero del 1899. En lo que él dice que ya tienen los dados y ya están hechos y que cuando le den la orden ellos pueden tratar de imprimir los sellos. Querían saber qué marca de aguas querían para los sellos en ese momento. Y él indicando que los sellos que estaban listos ya eran los que el señor Raymond Smith había grabado. Lo otro es otra carta, la cual hablan de la marca de agua. Y abajo vemos la marca que recomendaron, que era USC, que Estado U.S. y la C para Cuba, o sea, Estados Unidos, Cuba es la marca de agua que tienen los sellos
de los sellos especiales para la isla de Cuba. Una cosa interesante de estos sellos, estos sellos son los únicos sellos que han sido imprimidos por el Bureau de Engraving and Printing de los Estados Unidos con el nombre de otro país que no sea, los Estados Unidos. Ellos fueron puestos oficialmente en circulación por la orden número 59 de agosto 5 de 1899. Y todos, incluyendo el sello de entrega inmediata, la cual muchos catálogos no lo tienen puesto como la fecha de septiembre primero, fueron puestos a la venta el primero de septiembre del 99. Vamos más adelante, vamos a ver por qué yo estoy diciendo que la fecha de este sello es el primero de diciembre del 99 y no otro como dice en diciembre o hasta el siguiente año. Esta es la orden, una copia de la orden número 59, la cual dice que los sellos deben estar puestos a la venta el primero de septiembre del 99 y que después de eso los sellos sobrecargados de los Estados Unidos no deben ser usados más. Esa otra parte no pasó, como bien sabemos, porque muchos de los sellos americanos se siguieron usando durante el año 99. Esta sección lo que hablo es de dónde vino el diseño de los sellos. La estatua de Colón vino básicamente, hay una estatua de Colón que en aquel tiempo estaba en el Palacio de los Capitanes, que estaba en el parque del ayuntamiento. Y todavía más o menos está ahí. Y esta es una fotografía de esa estatua. Si la comparamos bien a el diseño del sello de un centavo, vemos que es exactamente el mismo diseño. Así que esto fue basado en una estatua que había en Cuba en aquel tiempo, hecha por los españoles. Los dos centavos en Cuba, la palma real era la palma que más, era el árbol que más abundaba en la isla. Hoy en día es el árbol nacional de Cuba y está incluido también en el escudo de Cuba. Así que usar estos árboles fue algo bastante simple. Los diseños en aquellos tiempos, pasar, ir por el campo, cualquier lugar, se veían todas las palmas. Tercer sello, que es la estatua de la India. La estatua de la India, que le decían la estatua de la noble Habana, era una alegoría para la capital de Cuba. Fue hecha por por Giuseppe Gallini, un italiano, y en aquellos momentos residía en el Nuevo Prado, que estaba al otro lado del campo del Marte. Hoy en día está en Cuba, no está en el mismo lugar, pero está cerca del Capitolio. Si vemos, yo sé que esto no se puede ver muy bien, pero podemos ver que la imagen que está aquí, la imagen que está en el sello, es exactamente la misma. El sello de 5 centavos fue para indicar el comercio. ¿Por qué usó un barco inglés? No tengo ninguna idea, pero básicamente el sello que está representado aquí es el SS Umbria, que era un steamer de la línea Cunard. La Cunard, como sabemos, era la línea que más correo traía de Inglaterra hacia la América del Sur y América del Norte y la América Central. Y también eran los barcos que más llevaban personas y mercancía, lo mismo para de Inglaterra a la América o de la América para Inglaterra. El último es, pusieron un par de, ¿cómo se dice oxen en español? Bueyes. Bueyes. Era un par de bueyes alando el plow.
y eso es algo que se veía en toda la isla de Cuba y se veía en aquellos tiempos por todo el mundo, especialmente, porque es la única manera que había de poder sembrar. Y lo que tiene el par de bueyes y atrás hay un central de azúcar. Así que todos estos sellos tienen tipos de alegorías. Si hay cualquier pregunta, por favor, interrúmpame, no hay problema, ¿no? El otro sello es el sello, este es el sello de entrega inmediata. Mucha gente no lo considera parte de la alegoría cubana. En mi opinión, es parte de la alegoría cubana por un par de razones. Si vemos bien el diseño, esta es una prueba del sello de 10 centavos. En aquel tiempo, una de ellas pruebas lo hicieron en azules. Hay otras más que fueron hechas en morado, carmelita. Pero esta prueba en azul, si vemos bien, tenemos aquí un tinajón. Los tinajones se usaban mucho en Cuba para guardar líquidos, decoración en los jardines. Lo que más los guardaban era casi para tener un lugar donde podían mantener el agua. También tiene a los dos costados, tiene las hojas de la palma real. Por eso yo creo que es parte de la alegoría, porque estas cosas son símbolos que se usaban en Cuba. Una cosa muy interesante en esta, y lo tuvo en este sello, es que la palabra inmediata, en vez de pronunciar la INN, la pusieron IMM. Eso vino de una traducción básicamente directa de la palabra immediate en los Estados Unidos. Estas cosas todavía pasan mucho cuando traducen del inglés a los españoles, a español, porque mucho de lo que traducen, posiblemente el español sea peor que el mío y cometen todos esos errores. Los sellos fueron imprimidos honestamente fueron imprimidos en hojas de 200 sellos. Si alguna vez ustedes van a Washington, D.C., pueden ir al Museo Filatélico que está allá. Ellos tienen fotografías de todas estas hojas. Y es más que las hojas las tienen y se las pueden enseñar a ustedes. Yo las vi todas las de todas las planchas. Venían todas en hojas de 200 sellos. Las que tienen ahí tienen un color que es increíble, especialmente el rojo, de lo bien conservadas que están todas esas hojas. Pero eran planchas de 200. Tenían el nombre arriba de Bureau of Engraving and Printing y el número de plancha a la derecha, y lo mismo tenían arriba que abajo en las cuatro esquinas. Los sellos de uno, como digo, los sellos de los primeros cuatro sellos de 1, 2, 3, 5 centavos tuvieron cinco diferentes planchas, el sello de 10 centavos y el sello de entrega inmediata, una plancha solamente cada uno. Esto es algo que es bastante raro en los sellos durante la ocupación americana. Tenemos la hojita de librito. Esta fue la primera hoja de libro que se usó en Cuba. Y los americanos imprimieron dos. Una en un carta de un libro de correos de 25 centavos que tenía dos paneles de seis sellos cada uno. Así que era un valor de 24 centavos. Cuatro en uno de 49 centavos. En aquel tiempo, la costumbre en los Estados Unidos era que cobraban un centavo por darle a usted los sellos en una hojita de libro. Esto es algo que no se consigue mucho, pero las hojas del sobre, vaya, las hojas del. No la hoja, sino el frente, de la hoja del. Los booklet paints. Estos son muy raros, que yo tenga entendido, la marca se conocen siete de ellos en el mercado. Y estos son los que representaban a este sello. Si ven aquí bien, ven que aquí falta un pedacito, que es lo mismo que falta en esta hoja. Yo tengo de esto, cuando los conseguí, venía este pliego y otra parte de un pliego con solamente los dos sellos arriba. Los dos tienen este pedazo que falta aquí, que es lo mismo que le falta aquí en los covers.
Ahora vemos algunos usos de los sellos. Este era en el 99. El correo interior era 2 centavos. Este es uno a Chile, que es un lugar en aquellos tiempos bastante raro que mandaban. Y más que nada, que esto fue una de las ciudades que fueron, I think, disputed cuando la guerra del Pacífico. Aquí el cobre 5 centavos. Una cosa interesante, imagino que muchos de ustedes lo saben, pero es el color de los sellos. En los colores de los sellos, en aquel momento, 1 centavo verde, 2 centavos rojo, 5 centavos en azul, fue hecho, eran los colores estándar de la Unión Universal Postal, los cuales pusieron que 1 centavo era el correo para tarjetas postales o para cuando mandábamos noticias de negocio y cosas esas, 2 centavos el correo interior y 5 centavos el correo externo. Los colores se deben a los colores de los sellos ingleses en aquellos tiempos. El sello de 1 centavo más conocido que el tiempo era cuando el UPU se formó, era el sello de un penino rojo en Inglaterra, que era para el uso del correo interior. Y el de 5 centavos era el equivalente del sello de 2 peninos de Inglaterra, que era más o menos el franqueo para el uso exterior. Lo hicieron como los ingleses fueron los que primero tuvieron los sellos, como un reconocimiento de lo que ellos habían logrado. Y tengo otros sellos más. Este es un ejemplo de sello de soldado. Lo que está escrito aquí fue hecho un cuño. En el sobre se ve mucho, pero cuando dice el scan no se veía mucho. Dice Soldier's Letter. Tenía el nombre del que lo firmara, que era un segundo teniente de la séptima caballería en Quemados, Cuba. Quemados era el nombre que le daban a la ciudad de Marianao, porque en el siglo XVII la ciudad se quemó y quedó con nombre de Quemados, de Marianao. Este es un sello para el exterior, el cual está pagado un sello de 5 centavos y era lo que le llamaban un sello esto ilustrado. Lo mandaron de Cuba hacia los Estados Unidos. Así que 2 centavos era el flete para los soldados, 5 centavos en aquel momento todavía era el flete para cualquier gente que quiera mandar fuera de Cuba. Y tenemos un ejemplo de un sobre de triple rate. En aquel momento era el certificado había bajado a 8 centavos y los otros 15 centavos era para pagar lo que tenía el sobre, que era como 11.5 en aquel momento. Aquí tenemos que el sello también, los sellos también se usaban para pagar tasas cuando los sobres no estaban completamente pagados correctamente. Y en este momento, en 1900, en algunos lugares los sellos de tasas americanos estaban escasos y lo que empezaron a hacer, usaron los sellos que había en aquel momento y le metían tasas. Este sobre vino de los Estados Unidos a Santiago de Cuba, el cual lo mandaron con 2 centavos porque ese era el flete interno en los Estados Unidos. Pero para Cuba era 5 centavos, lo cual fue marcado en la oficina de Nueva York con la letra T de tax. 15 centimos. 15 centimos era el estándar que marcaban porque la sobrecarga la marcaban en el lenguaje francés. 5 centimos era 1 centavo. O sea, que estabas corto 3 centavos, te ponían 15. Pero bajo la orden del UPU en aquellos tiempos, si el sobre estaba falta de sellos, podían cobrar hasta el doble del flete, en lo cual fueron 6 centavos, los cuales tuvieron que ser pagados por la persona que recibió los sellos en Cuba, la carta en Cuba. Esto fue algo que yo tuve la suerte de conseguir este sobre, lo cual tiene la fecha del septiembre 21 de 1899. Ante haber conseguido este sobre, se creía que los sellos
lo más temprano que se habían puesto a la venta fue en octubre, y muchos de ellos los tenían puesto a la venta, la mayoría de los catálogos, diciembre 15 de 1900. Hubo un pequeño artículo que salió en una revista en Cuba, la cual estaba diciendo que había ciertos otros escritos que decían diferente. Empecé a buscar y lo que encontré es que en la orden para los sellos de las alegorías cubanas fue puesta para el Departamento del Correo en abril de 1899. En agosto fueron puestos a la imprenta. Y eso creo que lo vimos en una carta anterior. El 19 de agosto, una fecha extremadamente importante, por lo menos para mí, y el 26 de agosto también fueron mandados para afuera. 19 porque es mi cumpleaños, así que vaya. No, no es mala fecha. Por la orden 59 que vimos, el 1 de septiembre se puso como el día que todas las alegorías cubanas estaban supuestos a estar a la venta. Una carta que encontré sobre esto de los shipments indica que también incluían el sello de 10 centavos de la alegoría cubana. Hubo un artículo del 9 de septiembre de 1899 en la cual escribían que los sellos de la alegoría cubana, incluyendo la entrega inmediata, habían sido puestos a la venta en Cuba. Un artículo en el Congreso de los Americanos, del Congreso Americano de Sellos del 44, también pone en venta que los sellos fueron puestos en septiembre del 99. Y ahora tenemos un sobre, que yo sepa, este es el sobre con la fecha más temprana del uso de este sello. El sello tiene la cancelación de La Habana, tiene la cancelación de entrega inmediata. Lo que es interesante, este sobre es parte filatélica. Digo eso porque no había, ¿cómo se llama esto? Un acuerdo con Alemania para dar el servicio de entrega inmediata. El flete de este sello, si quita el sello de entrega inmediata, está pagando el flete correcto para ser una carta certificada. Así que esto es algo que es nuevo en un catálogo que publica el Club Filatélico Cubano. Hicieron una revisión y ahora están poniendo septiembre 1 del 99. Voy a ver si le escribo a Scott para que también pongan septiembre 1 del 99 como la fecha que este sello se haya puesto a la venta. Esta es la carta que le decía a ustedes el 19 de agosto. Aquí indican todos los sellos que están mandando a Cuba. Pues sean from the Special Cuban Postage Stamp, que son los sellos que ellos han hecho especialmente para Cuba. Y vemos que incluye el sello de 10 centavos de Special Delivery. Así que todos fueron mandados a mí con esto y con el sobre, no cabe duda que todos fueron mandados a esa fecha y que todos estuvieron a la venta el día primero de septiembre del 99. La tercera expresión de la presentación, esto es cuando Cuba fue nombrada república. Buscando, vi que en Wikipedia había una fotografía de cuando izaron la bandera cubana en el Palacio de los Gobernadores, la cual fue levantada a las 12 del día. Y esta es una fotografía que me prestó un amigo mío de las celebraciones que tuvieron dentro del palacio para cuando Cuba fue liberada. Tenemos en esta por lo menos tres personas que pude reconocer. Estrada Palma, que fue el primer presidente de Cuba. Máximo Gómez, uno de los generales cuando la guerra de independencia. Y Leonard Wood. Leonard Wood era la persona que estaba en cargo de la administración americana en Cuba en aquellos momentos. Cuando Cuba fue liberada,
todavía siguieron usando los sellos americanos por un tiempo. Lo que tengo aquí es el primer sello, de lo que es reconocido como el primer sello puesto a la venta por la República de Cuba. Lo que pasó en aquel momento, que uno de los periódicos más grandes de la isla, una contest de tarjetas postales, para que la gente mandara tarjetas postales a todo el mundo, y lo que pasó que la cantidad de sellos que tenían de un centavo se agotó. Al verse agotado, decidieron habilitar el sello de 3 centavos, el cual era el sello menos usado, con un valor de 1 centavo. El dado que hicieran era de 10 por 4. Y esto fue lo que hicieron la empresa. Y lo que tengo aquí es un sobre del primer día de este sello, que fue el 30 de septiembre de 1902. El sello estuvo en la venta septiembre 30, octubre 1 y octubre 2. Y al 3 de octubre los sellos se habían agotado y no fueron imprimidos de nuevo. Hay muchos sellos estos los cuales tienen errores, que son invertidos, o algunos sellos tienen la sobrecarga doble. Hay que tener bastante cuidado con ellos, como ustedes saben. Y lo más importante en este sello es estar seguro que la impresión, cuando vire el sello por atrás, la puedan ver, y que el uso de la tinta sea como un rojo mercurio cromo y casi transparente. Si no tiene esas características, chances son que son falsos. Yo soy de la opinión que hay unos sellos que tienen habilitado en un lado y no hay habilitado en el otro lado. Dado, por lo que tengo entendido, que sea un dado de 10 por 4, es muy duro que hay un sello con una marca aquí y no marca en este lado. Si pasó eso, yo lo quisiera conseguir como un bloque de 4 de esquina para estar seguro, porque por lo demás no me parece que pueda ser sello de verdad. Y lo que pasó a estos sellos es que más adelante se robaron los... cogieron los dados y empezaron a imprimir y empezaron a sobrecargar en cantidad de sellos para hacer negocio. No era ningún libanés en aquel momento, porque nos gusta el dinero, pero somos honestos. Y la suerte que tuvimos es que no pudieron conseguir la fórmula de la tinta. Si no, hubiera sido casi completamente imposible de distinguir de uno a los otros. Aquí tenemos la reemisión del sello de entrega inmediata, la que hizo en noviembre 21 del 1902. En este momento, la palabra inmediata fue corregida. Lo que pasó fue, a las pocas semanas de haber emitido el sello, se dieron cuenta del error que habían hecho. Pero ya que los sellos habían sido emitidos y mandados a Cuba, decidieron que, por razones económicas, que no vamos a quitar los sellos sobre el mercado, vamos a esperar que se agote. Como ven, tomó casi 2 años. Vaya, tomó más de 2 años para que todos estos sellos casi se agotaran. La entrega inmediata no era un servicio que se usaba mucho. Así que los L1, L2 y este, que es el sentido de L3, en cartas no hay muchos de ellos. Es un sello, en carta es, no va a ser raro, pero escaso. Pero como ven aquí, ya habían corregido entrega inmediata con NM. Aquí volvemos a tener sellos usados, enseñando que estos años en Cuba todavía se usaban los sellos americanos. Este es un sello de Guanabacoa. Como ven, en este momento era el número 363, sello de 363 de ser registrado, fue mandado a Roque. Este es otro certificado mandado a Beirut, Líbano, que es, en aquel momento era bastante raro correspondencia fuera de la isla de Cuba, que no fuera a los Estados Unidos,
Alemania, Francia, España, era básicamente, era poca. Hasta la América Latina era poca la correspondencia que podía encontrar de Cuba a la América Latina. Vamos ahora a los sellos que fueron impresos especialmente para Cuba. En 1904, Gonzalo de Quesada, que era el comisionado de Cuba para los Estados Unidos, después de haber estado tratando por 2 o 3 años, logró que el Bureau de Engraving and Printing le diera a Cuba los dados para los 6 sellos de alegoría. Porque ya el Bureau no lo iba a imprimir más. Los cubanos no querían que el Bureau lo siguiera imprimiendo, porque no sabían que iba a conseguir poderlos imprimirlo más económico. Lo que pasó es que el Bureau de Engraving and Printing, antes de entregarle los 6 clichés a Cuba, le hicieron unas marcas que le llamaban las marcas secretas de estos sellos, para poder distinguirlo entre los sellos que ellos habían imprimido y los sellos que iba a imprimir en American Banknote. Le llaman marcas secretas porque en ningún momento le dijeron al gobierno de Cuba ni al American Banknote que habían hecho algunas diferencias en los sellos. De los 6 sellos, solamente el sello de 1, 2, 5 y 10 centavos fueron impresos por el American Banknote. Los otros no los imprimieron, uno porque 3 centavos no se usaba mucho y el sello de entrega inmediata no era necesario, había más que suficiente sello para el uso que se le daba. ¿Cuáles son las diferencias entre los sellos imprimidos por el American Banknote y el Bureau de Engraving de los Estados Unidos? Aquí tenemos los 2 sellos, voy a tratar de dar las diferencias que hay en los más. Este es el sello americano. Aquí vemos cómo era el costado del sello de 1 centavo. Este es el sello que hizo el American Banknote. Aquí tengo la palabra specimen, que esto eran vaya, specimen, perdón, en español. ¿Cómo se dice specimen en español? Muestra. Muestra, correcto, perdón. Me dio el cuento. Son muestras. Y enseña las diferencias de los sellos. El Bureau de Engraving and Printing, si usted se fija bien en estos sellos, van a ver que hay una pequeña línea arriba del número donde está el cartucho que tiene el número 1. El American Banknote hizo algo que se ve más, que como vemos cambiamos la base en donde va el valor de un sello, aquí era derecha, aquí la cubríamos un poquitico. El sello de 2 centavos, y no, iba a traer otro slide, pero no lo pude encontrar, pero después le explicaré unas cosas que yo he encontrado de estos sellos recientemente. Lo que dicen que la marca secreta del Bureau Engraving and Printing es que si vemos a los 2 sellos, vemos que en el de Cuba, parece aquí un pequeño circulito más claro. Yo he encontrado que en el americano también está ese círculo, pero no es tan claro. Lo que es más fácil es ver lo que el American Banknote dice. En el americano aquí tenemos como unas hojas de laurel en cada lado donde va el sello, el valor del sello. El American Banknote le quitó eso a los sellos. Lo que yo pude encontrar, le voy a sacar una fotografía y se lo voy a mandar a Enrique para que se lo enseñe a ustedes, es que estos sellos tienen aquí como una, aquí arriba tienen como una hoja. Si se fijan en cada uno de ellos, el sello americano tiene como unos puntos. El sello de Cuba lo que tiene son como unos dashes. Yo creo que eso de verdad fueron los cambios que hizo el American Banknote. No este de aquí, porque esto es algo muy, muy ligero. Y el otro lo tiene, se ve un poco más en esto. Que puede ser por desgaste del clic.
este es el sello americano de 5 centavos, el tridente, el del medio es corto, en los hechos por Cuba, el buró extendió el tridente, cuestión que los tres dientes son iguales. El American Banknote le puso aquí una pequeña, esta marquita, es como lo que se coge para marcar los sellos. Este es el sello de 10 centavos. Aquí es como el cartucho donde está la palabra Cuba acaba. El American Banknote le puso un círculo. En el plow, el Bureau de Engraving and Printing, si cogen el sello y lo aumentan bien, van a ver dónde está la unión de las dos partes del plow, el que va lo que abre y donde el hombro lo aguanta. En este pedacito aquí hay una rayita, la cual la separa en dos. No se ve mucho en esto, porque es fácil verlo, pero con un buen magnifying glass pueden ver que hay una raya aquí que parte el plow en dos partes. Esa fue la marca secreta americana. Aquí tenemos el sello de 3 centavos, el cual nunca fue puesto a la imprenta, y el de 10 centavos. Estas dos son pruebas, y son pruebas que estaban en American Banknote, en los archivos del American Banknote Company. De este sello, nada más que se conocen 5 copias de ella, y lo mismo de este otro de entrega inmediata. Nada más que hay pruebas. De nuevo, hicieron los dos, hicieron cambio. Este es el sello original de 3 centavos. No había una línea aquí rompiendo esta parte en dos. Y aquí tenemos, le llaman en inglés, un scroll. Viendo este sello, hicieron lo mismo que hicieron el sello de 1 centavo. Pusieron una pequeña línea aquí y el American Banknote Company quitó el scroll. El sello de entrega inmediata. Esta es la hoja, y si vemos bien en la hoja, hay una pequeña rayita aquí. Otra cosa que yo he encontrado es, comparando esta prueba con la prueba del sello azul, en las columnas izquierdas, el sello este tiene muchas más líneas para la sombra que en el sello americano. En el sello americano, esta columna es casi transparente en este costado. Después ver igual que esa no. Tengo la fotografía, pero no lo pude montar. Y lo que hizo el American Banknote fue que puso estos pequeños cartuchitos en cada esquina. Lo mismo que habían hecho ellos en el sello de 5 centavos. Aquí tenemos los sellos emitidos por American Banknote. Y vemos que el de 2 centavos, porque era el sello más usado, pusieron sellos nuevos en junio de 1905. El de 1 centavo salió en agosto. 10 centavos hasta enero de 1907 había suficientes sellos de 10 centavos de los originales que no había por qué imprimirlos. Y el de 5 centavos no fue hasta noviembre de 1907. Esto es la hojita del libro hecho por la República de Cuba. Y estas son las hojas de cartero. Yo he empezado a buscar en todos los catálogos que tengo, buscar la información que he podido en cualquier otro país, pero hasta este momento no he encontrado una hoja de cartero que esté y lo que haya sido ilustrada antes de 1905. En los Estados Unidos no he visto muchos países en América Latina, no he visto en Europa. Así que si alguno de ustedes han encontrado un libro de cartero antes de este 1905 que esté ilustrado, por favor dígamelo, porque si no, yo creo que Cuba fue el primer país que cogió una libreta de sello y le puso una ilustración en ella. Lo que usaron fue lo que es mucho común en aquel tiempo, una mujer que simbolaba el país. Y pusieron la vista más conocida de Cuba, que era el Castillo del Morro en La Habana.
estos ellas son un poco más comunes que esta hojita de libros, más comunes que la americana. Aquí tenemos usos de sellos de tarjeta postal. Esta fue de Columbia Barracks, que estaban cerca de Marianao en Cuba. Y esto fue durante la segunda ocupación americana. Los americanos, bajo el famoso Platt Amendment, creo que se metieron en Cuba dos veces después. La primera vez fue después de las primeras elecciones entre estados que hubo trampas por uno por los otros. Y se metieron hasta que en Cuba se calmara la situación. Entraron en el 1905 y se fueron en 1908. Esto fue otra carta mandada a Japón, una tarjeta postal a Kobe. Cuando yo daba esta charla, digo que esto fue donde vino el famoso Kobe Beef. Vinieron a Cuba, les gustó el ganado y lo mandaron para allá. Y tenemos dos sobres más con los sellos cubanos en estos momentos de correo hacia afuera. Este lo seleccioné porque es de un lugar que no es muy grande. Creo que nada más tiene como unos 500, 600 habitantes de Aguarama en Cuba. Como ven, 39 sellos certificados, lo que habían mandado. Este otro es uno mandado a California. Las dos indica con los sellos de Cuba. Aquí tenemos que el sello de taza se seguía usando los sellos. Ya en este momento los sellos de taza americanos que se han habilitado había muy poco. Y seguíamos usando los sellos de Cuba con la T para taza. Vino de Canadá, pagaron 2 centavos. Pero el frete era 5, por lo cual le cargaron 6. Esta otra vino de Inglaterra con sello de un penino inglés era el equivalente de 2 centavos americanos, 2 centavos cubanos, por lo cual tuvieron que pagar 6 centavos de frete. Así que tenemos 3 sellos con la palabra T de sobrecarga. Esta es la última slide de mi presentación. Aquí lo que enseño son los sellos que reemplazaron a los sellos de Cuba. Tengo el sello de 1 centavo, 2 centavos, 3, 5, 10 centavos y la entrega inmediata. Estos sellos de patriotas cubanos, pero todavía en aquellos momentos nos olvidamos de José Martí. Mencionamos a los otros, pero José Martí todavía no lo mencionábamos. Este es un sobre mandado por una compañía o mora o hebrea a París. Lo que tiene interesante es que tiene el sello de Cuba de la emisión anterior, tiene el sello de que lo reemplazó, pero al mismo tiempo tiene un sello de en inglés de revenue, los cuales no se podían usar, pero como tenía este color, lo pasaron, vieron este y este, y el presidente, el señor se confundió, lo dejó pasar. Esto no debió haber pasado, pero este sello, como le digo, representa el cambio de los sellos de las alegorías cubanas, de los patriotas cubanos, y más interesante que nada, es uno de los pocos sobres que tiene un sello de revenue para pagar el flete. Con eso he acabado mi charla. Espero que no ha sido muy corta y que la haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, cosa que quiera ver para atrás, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan. De nada. Interesante presentación. Felicidades, muy buena. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas para Juan? ¿Perdona? Gracias. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes por dejarme presentar. Espero que les haya sido interesante y que les haya gustado. Juan, yo tengo una pregunta.
En un principio, cuando se usaban las estampillas americanas, estaban con el matasello español, porque no había todavía matasello local. Y se pasa al tiempo de las alegorías. ¿Hay algún uso mixto de las estampillas americanas con las alegorías de Cuba? Sí, sí, yo tengo algunos de esos sobres. ¿Y qué periodo lleva? ¿Es esto? Porque me imagino de que quizás hubo un periodo de transición en que se permitía todo, ¿o fue tajante? ¿Se deja Estados Unidos, se mueve Cuba? Estaban supuestos primero de septiembre no aceptar más los sellos americanos. Okay. Eso es lo que habrían escrito por la orden 61. Pero se siguieron usando durante el resto del 99 y principio sí. de 1900. Mientras había sellos americanos, lo siguieron usando en las cartas. Ok. No fue que quemaron algunos, pero quedaron muchos afuera ahí. Y algunos de los que quemaron, parece que no quemaron, porque más adelante encontraron que había fraude en que se habían robado mucho los sellos esos americanos para vendérselos, en vez de quemarlos, se quedaron con ellos para vendérselos a los filatelistas. Ok, porque me parece haber visto uno o dos de esos y creo que en alguna colección inclusive lo ponían como único, pero yo después he visto más inclusive en eBay, por eso la pregunta y gracias por la aclaración de que no, se nada. Continuaron usando por un buen tiempo. Por un buen tiempo. Mientras había sellos se utilizaron eso. El que sí no se ve mucho después es el de entrega, el de entrega inmediata en azul. Ese sí que casi cuando entró el otro casi desapareció. Okay. Ay, pero una preguntita. Sí, sí. Diga. Henry, tengo una pregunta. Adelante. Bueno, primero quiero dar las gracias a Juan. Yo creo que, o sea, bueno, yo soy cubano, vivo en Chile, pero nací en Cuba. Okay. Quería darte las gracias, Juan, por la. No, por nada. Nosotros hemos coleccionado esta serie. En realidad. Más, yo creo que esta parte de este periodo en el cual hay muchas cartas que tienen la combinación del sello americano y el sello cubano. Sí, hay bastante. Y yo creo que eso se dio, bueno, mi teoría es que eso se dio porque como la diferencia que tú colocaste es tan pequeña que se confundían completamente. Yo tengo una anécdota, yo empecé a coleccionar desde los 10 años y la primera vez que compré esta colección de las alegorías, venían cuatro sellos de la emisión cubana y venía este de 10 centavos el azulito de la emisión norteamericana. O sea, incluso entre los filatelistas hay confusiones algunas veces porque no se fija en este detalle. La verdad que me gustó mucho tu charla porque lo diferencia claramente, digamos. La pregunta mía va por lo siguiente. Yo tenía entendido que el sello del Estatua de la India, el de 3 centavos, el sobrecargado de 1 centavo que pusiste, yo sé que solamente había circulado 2 días, pero teníamos entendido que había dejado de circular porque se había eliminado su circulación, no porque se había acabado el sello. ¿Es así? Hay sellos, hay cartas con el sello de 3 centavos, todavía en el 1901, en el 1903, 1900, vaya, con ese sello, yo lo que tengo entendido con el club filatélico es que fue casi una, yo creo que fue una combinación, en algunos lugares se había acabado el sello y en otros lo quitaron. Creo que en La Habana se habían acabado o en Matanzas y en otros lugares los quitaron porque ya el 3 de octubre, ya para el 2 de octubre los sellos de 1 centavo de las alegorías cubanas ya habían llegado al país. O sea, pero así que fue, después en algunos lugares se acabaron y en otros lugares los quitaron del mercado. ¿Pero hay alguna resolución de que no circulara ese sello de 1 centavo? O sea, con la sobrecarga. No, se seguía usando después. Yo tengo cartas de después que se había acabado la circulación del sello. Ya, gracias. De nada. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo Yerko. Perdón. No. Yerko, y de ahí vamos con Jaime. Ok. Hola, Juan. Diga.
Muchas gracias por tu presentación. No, gracias por atender. No sé si la palabra atender es la que debo decir. Perdóname, mi español no está muy fuerte. Está bien, asistencia. Sí. Interesante, interesante tu sobre de Cuba a Pisagua, considerando que Pisagua tiene, no sé si en este minuto, 260 habitantes, pero es un lugar muy chiquitito. Sí, eso es lo que yo vi, que en aquellos tiempos había unas minas allí, no me acuerdo exactamente qué Salitre. Era la mina, que era lo que hacía el lugar. Salitre, ok. Claro, pero un sobre muy raro. Y lo interesante, si miras bien, está dirigido un banco, o sea, de los 260, claro. 259 trabajarían en el banco. Eso ya es histórico hoy día, porque eso ya prácticamente no hay nada, solamente ruinas. Sí. Y lo que queda es una pequeña caleta. Eso es todo lo que queda de Pisagua hoy, porque en su momento, sí, cuando era peruano, era el puerto más importante para la exportación de salitre. Quería que hay solo una caleta. También hay una iglesia. ese sobre lo conseguí en eBay, creo que por un par de pesos, algo es un regalo. Sí. Maravilloso. No. Muchas gracias, Juan. De nada. Jaime. Bueno, primero muchas gracias por la charla de lo más ilustrativa. Y esto no tiene nada que ver con lo que se presenta hoy, pero es un dato que me intriga. ¿Sabemos cuál fue el último uso de correspondencia española en América? Si fue en Cuba, fue Puerto Rico. ¿Dónde se mandó la última carta española de América? Fue uno de esos los dos, porque las dos tuvieron que irse el 31 de diciembre del 98. Porque sería interesante ver cuál barco llevó la última correspondencia. ¿Cuál fue la última? ¿Y si habrá sido el mismo barco? ¿De repente partió de La Habana, paró en San Juan y de ahí salió? ¿O de repente dos barcos independientes? Pero es buena pregunta. Eso no sé. Dado el tamaño que alguna vez tuvo las posiciones españolas en América, sería interesante decir esto fue el último correo español de América. Era nomás por si se sabía. No sé. Lo único que puede ser que Yamil la mejor sabe de eso. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta para Juan. Sí, José. Juan, una vez vi en una colección temática de bicicletas este sello de la entrega inmediata y tenía un error, como que le faltaba la bicicleta o le faltaban los pedales. Le faltan los pedales, a todos esos sellos les faltan los pedales. La pregunta es, ¿le faltan los pedales a toda la emisión o le faltan los pedales a un grupo de estampillas? Todos ellos no tienen la... Todos los sellos de esas emisiones no tienen los pedales. A todos los sellos, completo. No tienen los pedales. Y el muchacho, el nombre no me acuerdo, pero era un muchacho que montaba bicicleta y vivía como un par de cuadras del Bureau de Engraving and Printing. Y fue cuando lo cogieron y lo pusieron ahí en el sello. Pero los pedales le faltan, yo no sé. Yo no he visto un sello que tenga pedales hasta ahora. Ok, entonces no es un error. O sea, la emisión salió sin pedales nomás, pues. Yo sé, que yo sepa, hasta ahora no le digo, no he visto, yo tengo esa plancha, tengo de la tercera emisión, tengo la pedazo de plancha de arriba y otro de abajo, y no, por lo menos como de los 100 sellos he visto como 50, como 60 en la plancha, y todos tienen, ninguno tiene pedales. Pero qué curioso, ¿no? Eso no lo mencioné, se me olvidó mencionar eso. Ese es un error de diseño fundamental. Es como hacer un carro sin acelerador ni freno. Sí. No, lo que pasa es que lo interesante es que se muestra como error, pero en realidad, si la emisión completa salió sin pedales, no es un error, po. No. Es igual que el error que pusieron inmediata en vez de inmediata. Claro, o sea, forma parte de la emisión el hecho de que la bicicleta no tenga pedales. Sí. Fueron errores que salieron un millón ahí, no hay problema con ellos. Ah, ya. O sea, no hay que pagarlo como error, es emisión nomás. Sí. Ya.
Pero bastante interesante para ponerlo en una colección de bicicletas, efectivamente, y decir, miren lo que hicieron acá. No, sí, lo interesante es poner la emisión norteamericana que no tiene pedales y la emisión cubana que sí tiene pedales. Entonces, sí, es un buen contraste. Sí. Vamos con Mauricio y ahí con Ernesto. Gracias. Primero, Juan, felicidades. Muy interesante. Gracias. La presentación, tema... sí, la filatelia cubana es muy interesante para mí. Bueno, yo no colecciono Cuba, pero lo hiciste de una manera tan, tan interesante que me llama mucho la atención. Te tengo una pregunta con relación a este sello, el que fue sobrecargado en rojo con un centavo. Nos mostraste un bonito bloque en donde en el margen del pliego también estaba la habilitación en rojo. Correcto. ¿Sabes si... como tenía un valor, ¿sabe si el correo en algún momento utilizó ese como valor, ese, digamos, ese papel en blanco con un centavo como estampilla? No estaba supuesto haberlo aceptado. Uh-huh. Una persona del club, es Silvia García Frutos, tiene un sobre en el cual era el flete para usar dentro de Cuba dos centavos y la parte de abajo la fue aceptada por el correo como sello, como valor de un centavo. Así que en los sobres existen por equivocación. Alguien los aceptó cuando no debía. Ah, ya. Muchas gracias. Ah, y quería compartir una cosa más. Cuando mostraste esta foto de Tomás Estrada Palma, quiero compartir algo de Honduras que tiene a Tomás Estrada Palma. A ver si se ve, si me desconecto, me disculpan, pero el internet aquí ha estado divino. Entonces, bueno, aquí va la imagen, me dicen si se ve. Es un entero postal, bueno, existe por mientras llega la imagen, es el de 2 centavos y hay uno de 8, es el mismo diseño, pero... ok, aquí está, no sé si se ve. Ahí viene. Okay. Oh, sí, claro. Wow, sí. Es que hay, don Tomás tiene también la distinción de haber sido el primer director general de correos de Honduras. Entonces, yo no sabía eso yo no lo sabía. Pues él fue el primer director general de correos de Honduras, además el primer presidente de la República de Cuba. Entonces hay un entero, este de 2 centavos, y el de 8 es igual, solo que cambió aquí 8 en vez del 2. Y este entero se usó poco, pero es de los pocos enteros en realidad de Honduras. Pero existen 8. Dos, el de 2 centavos y el de 8. Gracias, eso es algo, yo no sabía eso. Muy bueno. Mira, aprendemos siempre. Así es. Ernesto. Una pregunta. Antes que nada, felicidades, Juan. No sé si se me perdió en la plática o no. Veo los timbres que salieron de Estados Unidos que se utilizaron en Cuba, pero vi algunos que decían con una sobremarca peso. Entonces, sí. ¿No se cambió la moneda? ¿La moneda siguió siendo el peso cubano? No, era, le ponían peso por la traducción, pero... eso, el cambio moneda, seguían usando el dinero, creo que el dinero cubano lo hacían, pero no era el mismo, un centavo americano no era el mismo que un centavo español en aquellos tiempos. Uh-huh. Eso es algo que no te puedo contestar exactamente, pero sé que más adelante vino el peso cubano que tenía el mismo valor, pero al principio era la moneda española. Okay. Le voy a preguntar a otra gente que sabe más que yo y se lo mando a Enrique para que te pueda contestar. Ok, muchas gracias, pero sí me llamó la atención eso, un poquito. ¿Alguien más por ahí? Tengo otra pregunta, ahorita se me acaba de ocurrir esto. Entre el momento de, digamos, el cambio de gobierno entre... el gobierno español en Cuba y la intervención estadounidense, ¿existe algún sobre que tenga estampillas mixtas de ambos sistemas o el gobierno americano suministró
a todas las oficinas cubanas todas las estampillas necesarias para franquear sus cartas, para franquear las cartas a partir de la fecha que nos mencionaste. Antes del diciembre 31, yo creo que yo he visto un par de sobres que tiene los dos tipos de sellos, sello americano y sello cubano. Pero esos son muy pocos los que hay de eso. Ah, ya, gracias. Yo sé que cuando después de la guerra, en algunas partes de Cuba, especialmente La Habana, los sellos que se usaban eran los sellos españoles. Uh-huh. En Santiago de Cuba eran todos sellos americanos. Uh-huh. La COP fue poco a poco, que según los americanos iban subiendo de Oriente hacia La Habana, y empezaron a poner sus oficinas postales, que entonces ya quitaban el sello español y ponían el sello americano. Pero en muchas partes todavía hay más, vaya, Matanza, las otras provincias, las que están más lejas de Oriente, todavía hay, sabe, el sello español. Yo tengo algunos sobres mandados de La Habana durante el periodo transitorio, que tienen el sello español, que entonces cuando llegan a Santiago de Cuba están cancelados con la cancelación americana, que estaba ya casi en diciembre, que se decía Santiago de Cuba, y pues, ¿cómo se llama esto? Postal Station número 1 o número 2, algo así. Yo tengo otra pregunta, disculpa. Quería hacerte una consulta. ¿Tú tienes algún dato de las tiradas de los sellos, de la cantidad de sellos que se emitieron en Cuba ya con la emisión que se realizó en Cuba? Porque lo cierto es que este sello, el azulito, el del barco, hay mucho, o sea, he visto varias colecciones en eBay y en varios lugares que siempre, la mayoría de las colecciones que están medias confusas te traen los sellos impresos en Cuba, excepto ese que te trae el sello impreso en Estados Unidos. Entonces, y una vez lo detecté y veo que sale mucho, mucho más caros el sello del barquito. Con respecto sí, deja ver si tengo... ¿Y esa confusión a qué se debe? ¿A la similaridad de la viñeta o no le prestan atención? Mira, lo que pasa es que son prácticamente iguales. Si tú no tienes el dato que acaba de dar Juan, bueno, es un dato que se conoce bastante, tienes que mirarlo con lupa, okay. o tienes que fijarte bien en la emisión que tiene el tema de la de esa señal secreta que hizo el American Bank. Entonces, cada vez que cuando les aconsejo a ustedes que si van a comprar ese tipo de esa emisión, digamos, algún tipo de sello, igual accedan a esta presentación espectacular. Y ahí pueden ver la diferencia y se dan cuenta de que están comprando o la emisión cubana o la emisión norteamericana o las mezclas. Las mezclas se dan todavía, digamos. Todavía. ¿Y la diferencia en precio es significativa o no? Muy significativa. O sea, de hecho, el sello este del cubano, del barquito, no me acuerdo ahora cuánto es el... Sí, es como un bloque de cuatro, eso, el Qatar lo tiene por 100 y pico pesos, el cubano y el americano era por 5 o 10 pesos. Exactamente, okay, wow, esa es la diferencia, o sea, estamos hablando casi de 100 a 1, entonces el cubano realmente vale mucho y el americano no vale nada, porque parece que se emitieron muchos americanos, no se usaron, y la mayoría de las veces, o sea, yo personalmente, a veces he revisado en eBay y definitivamente todas vienen con todos los cuatro los sellos cubanos más el americano, el azulito americano, no te trae el sello cubano. Sí, ese cubano en bloques de cuatro nuevo es duro de conseguir. Vale, yo tengo del americano del de 5 centavos, se imprimieron 14, vaya, como 14 millones y medio de sellos. Claro. Del cubano, honestamente, yo he tratado de encontrar, pero no he visto la cantidad de sellos que emitieron de eso. Debe ser emitido muy poco. Y no era, eso no, muy poco, porque y también lo que pasa, fíjense, el sello salió en noviembre de 1907. En febrero del 1910 salió el otro sello. Y más o menos en ese tiempo ya decidieron que el otro sello, y como 6 meses más tarde, pusieron que ese sello ya no tenía valor. Así que ese sello se está usando por un par de años, usado por un par de años a correo al exterior, que no era tanto.
o lo usaban cuando había, ¿cómo se llama esto? Ahí. Certificados. Para la versión americana y en cantidad se consigue muy bien la información. Para los de Cuba es duro conseguir la información. Definitivamente. Porque debe estar todo en el museo de Cuba y es algo que ellos no enseñan mucho. Muchas gracias, Juan. De nada. Otra pregunta, Juan, referente a los sellos estos que tienen el matasello T, para usarlos como multas. ¿Es un matasello o es una sobrecarga que se hacía sobre la estampilla? Es un matasello. Oh, ok. Entonces me imagino que en adición a eso tendrían alguna parte contable para determinar que fue ingreso por postal o que fue ingreso por multa. Sí, me imagino que en el correo tienen que tener eso porque tienen que poner las cantidades de sellos que han vendido, las cantidades de sellos que han usado para sobrecarga. Uh-huh. Algunas veces yo los he visto que el sello tiene la T en el mismo centro del sello, pero todo eso fue por... Fortuito. No fue el mismo. Sí. Claro. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para ahí, para Juan? Juan, yo tengo otra. Con relación a las planchas de impresión del Buró de Grabado e Imprenta de Estados Unidos, estas son las mismas planchas que se le fue entregada a la American Banknote, si lo entendí correctamente. Sí, el dado. El dado, sí. Sí, okay. fueron las mismas, pero con los pequeños cambios. Le dieron los dados para cada para el sello, los cuales había en el buró le hizo unos cambios, sí. Y el American Banknote le hizo, y entonces el American Banknote le hizo las planchas. Ah, perfecto. Una diferencia entre las dos planchas es que las planchas del American Banknote no tienen nada escrito en ellas, no tienen número de plancha, ni tienen arriba American Bank No Compre. Solamente las americanas son las que dicen Bureau of Engraving and Printing y el número de plancha. Y lo que mencionaste del Museo Postal en Washington es cierto. Yo cuando lo visité pude ver donde están los displays de los pliegos. Es muy bonito, sí. Ver esas, no, esas hojas especialmente completas. El rojo tenía un rojo que era increíble. Yo no lo he visto en ningún sello de Cuba, ese rojo que tenían ahí. Y el azul también. Eso y visitar el buró también es. Sí, el buró también. No me dio tiempo ir al buró. Otra vez que vaya a Washington, quiero el buró a ver qué información hay ahí adentro. Que debe haber algo. Uh-huh. Me gustaría el de Cuba, pero el de Cuba es un poco más duro la cosa. Pero ya ustedes pueden ir a Cuba, ¿no? O ya no. Un tiempo ya bajo Trump ha trancado un poco de nuevo bastante la salir ir allá a Cuba. Ok. Ernesto, creo que tenías otra pregunta. No es tanto una pregunta, es un comentario. Como cultura general, que estos chats a veces es más enriquecedor. Aquí en el estado de Jalisco, de México, donde yo vivo, hay un pequeño pueblo que se llama Matanzas. Y en un momento dado, el gobierno autorizó, no sé en qué periodo, una emigración de cubanos y les dio la oportunidad de fundar un pueblo rumbo al norte de Jalisco que se llama Matanzas. Y por eso el nombre de Matanzas, porque viene gente de origen cubano los que fundaron esa población. Entonces es algo también raro. Está interesante eso, sí. Aquí en los Estados Unidos hay bastantes ciudades que se llaman Cuba. No sé, vaya, por qué tienen ese nombre. A Jayalí hay que cambiarle el nombre. Sí, Jayalí es la pequeña Habana. ¿Alguna pregunta adicional? No veo a nadie. Bueno, Juan, con eso muchísimas gracias. Muy amena tu presentación. Le agradezco mucho que me hayan dejado presentar y sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, con eso, el día de mañana.